Bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki, bueno, o más bien el Walking Doki Literature Club, capítulo 1, parte número 4. Continuamos con este mod que ya fue, de por sí fue cancelado, ya tiene como un... Ya va, creo que cumplió 2 meses que ya fue cancelado, pues bueno, problemas de comunidad de la inglés y todo eso, pero este mod sí se notaba que sí tenía una popularidad, algún futuro. Pero bueno, entonces continuamos con esto, ¿ok? Los frijoles enlatados no reciben suficiente crédito. Se están llenando y durante mucho tiempo tampoco se estropean. Pero son solo eso, no se estropean, pero tampoco son necesariamente buenos solo lo suficiente. Espolvorea un poco de sal allí y estarás listo. Sin embargo, no tenemos nada de sal, lo cual es bastante desafortunado. Y supongo que viviremos así por un tiempo, pero es la mejor, es la menor de nuestras preocupaciones. Okay. Nosotros siete nos sentamos en el círculo, abandonando la mesa en silencio, acordando que tener solo a dos de nosotros sentados en la silla sería bien incómodo. Comiendo nuestros frijoles enlatados en silencio, miro a mi alrededor. Hoy ha sido un día largo, lo veo en las caras de los demás. Nos están tratando de mostrarlo, pero... No están tratando de mostrarlo, pero definitivamente se sienten cansados a través de sus sonrisas improvisadas. Las sonrisas que parpadean dentro y fuera. Y además de eso, nuestros dos nuevos amigos Thomas y Michael, no sé cómo sentirme por ellos. Michael no es necesariamente el tipo más callado, dice lo que piensa, a Natsuki no parece gustarle. Pero como dice lo que piensa, puede decir que es un tipo decente, definitivamente no es malo. En cualquier caso, incluso con lo poco que sé sobre ellos, estoy seguro de que son buenas personas o al menos lo intentan, aunque no sé si las chicas comparten mi opinión. Mi cuchara de plástico se arrastra contra el fondo de la lata vacía. Raspando lo que queda, recojo los restos solitarios, los rastros de los frijoles grises sobresantes. Ay, ya no sé qué dijo. Supongo que eso será todo por hoy. Por el rabillo del ojo veo a Sayuri riéndose para... sus adentros, para sí misma, más bien. ¿Qué es tan divertido? Oye, ¿qué le dijo el frijol a su amigo? Oh, no. Los demás la miran sorprendidos por la interrupción. Oye, ha pasado un tiempo, ¿cómo has crecido? Bien, ¿cómo has frijolado? No sé. Traductor. Chiste gringo, no pregunten. Ah, ok, chiste gringo. Pues gracias, Alex. Creo que sí lo trajo él, ¿no? Mónica mira fijamente. Natsuki gime. ¿No puedes dejarnos comer en paz? Veas. What the fuck. Lo mismo, pero más barato. Yuri comienza a reírse. Thomas, para. Solo para. Estoy de acuerdo, detente ahora mismo. ¿Por qué? ¿Tiene algo en contra de las verduras? Creo que... Ok. Creo que eres el que tiene que tener eso. No puedo evitar reírme de eso. Sayuri radiante me da una sonrisa de suficiencia. Sí. Remolacha eso. Cristo. Esto es estúpido, pero... Todos estos chistes sobre los verdes honestamente son demasiado cursi. Miro a través de la habitación. Una ligera risa interrumpe. Irrumpe, no sé. Yo sonrío. Voy a ir a limpiar más bien. Dejando atrás el grupo, me dirijo a la cocina. Haciendo un balance de nuestros recursos, latas de comida, algunos cuchillos, botellas de agua y las dos pistolas entre todos. Los otros trajeron más con ellos, pero sus cosas están en sus fuerzas. Con las cosas que tenemos ahora, teniendo en cuenta que somos siete, probablemente deberíamos poder durar 3 o 4 días. No está mal, pero eso nos pone en un poco de tiempo. Por eso... Eso es algo que esperamos poder resolver mañana. Pongo mi lata vacía en el fregadero. Oigan, ¿alguna vez les conté sobre la vez que él y Lex y yo fuimos juntos al zoológico? Sé a dónde va esto y creo que debería regresar antes de que termine la historia. No necesitan saber sobre el incidente del gorila. Ok. Debo de acercarme un poquito más. Porque la verdad es que casi no veo bien las letras, o es que ya me estoy quedando ciego de tanto mirar los monitores. Ok. Solo ha pasado una hora, pero
Está inusualmente oscuro afuera. Natsuki dijo que se iba a ir a la cama. Sayuri también. Mónica, Michael y Yuri están jugando un juego de uno que Sayuri trajo de su casa. Maldita sea. Podría ser malo en este juego. Disparates. La mayoría de las luces están apagadas para que seamos menos visibles desde el exterior. Las lámparas eléctricas que encontramos en uno de los armarios logran iluminar la habitación perfectamente. Acordamos que no turnaríamos para dormir solo para estar seguros. Que nos turnaríamos para dormir. Ok. Y el hecho de que no lo hicimos, uno de nosotros tendría que dormir en el piso de madera. No hay suficiente superficie blandas. En cualquier caso, pensé que era buena idea. Thomas está en la puerta, mirando a través de los cristales. Vigilante. Gané. ¿Sabes qué? Creo que me voy a tomar un breve descanso. ¿Cansado de perder? Sí. Quiero decir, no, no importa. Ok. Thomas se da cuenta de que yo también lo estoy mirando. Eso fue muy divertido. ¿Alguna vez has jugado uno? Yo sí, creo que yo me acuerdo que... Ah, sí, sí lo había jugado. Lo había jugado con unos, amigos de mi tío y creo que amigas de mi tía también. Bueno, de hecho no son nada de primo ni nada de eso, de hermanos ni nada de eso. Me acuerdo que estábamos jugando a uno, creo, y la verdad sí me enojé cuando estaba como que perdiendo en el juego, porque casi no sabía, pero no sabía casi nada de juegos de mesa, pero ahora que veo el juego de uno ahí en el supermercado y cosas así, en unas tiendas, pues me dan ganas de comprarlo para al menos divertirme y dejar un tantito las computadoras, porque la verdad, 100% de mi vida social, bueno, se la pasa casi en las computadoras. Digo casi porque a veces sí salgo nada más a comprar la comida, salgo a trabajar con mis papás y todo eso, pero sí casi no salgo porque la verdad no tengo ni amigos ni nada de eso. Tengo nada de amigos, así que mayormente me la paso aquí en la computadora. No, nunca lo intenté, aunque parece estar bien. Pero sí, eso era bastante esperado de él para irse así. ¿Estás escuchando un gato? Voy a pausar tantito el video. Listo, ya estoy de regreso. Era una gata que estaba por la ventana y tuve que dejarla pasar. Es que no sé cómo se habrá salido. Es que mis papás no dejan salir a ningún gato porque de por sí un gato ya fue atropellado y ya no lo dejamos casi salir a ninguno. Pero sí, eso era bastante esperado de él para irse así. Justo el tipo de persona que es. Sobre ese tema, ¿qué opinas de Michael? Antes, ¿por qué decidieron ayudarnos? Ok, eso quiero saber. Antes, ¿por qué decidieron ayudarnos? Ni siquiera nos conocías, ¿verdad? Honestamente, fue idea de Michael. Sí, me lo dijo. ¿Y tú? ¿Por qué crees eso? ¿Tal vez quería más amigos? ¿Tal vez solo quería ayudar por ayudar? Su posición es tan buena como la mía. Siempre puedo preguntarle yo mismo más tarde. Eso es justo. Pero parecía que ustedes sabían que algo se avecinaba, ¿saben? Como preparados que estaba pasando. ¿Te contó Mike lo que vimos ayer? Sí. Bueno, la gente con la que caminábamos estaba tosiendo de sangre y actuando de forma extraña, como ese vagabundo que vimos. Convencí a Michael de que probablemente deberíamos considerar llevar algo para protegernos. Entonces, ¿cómo lo supimos? Para Nola, suerte, independientemente, me alegró de haber estado allí cuando estuvimos. Me tomó un momento para asimilar eso, si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Bueno, gracias, hombre. Realmente no fue nada. No. Estaba caminando a casa con Sayuri, vimos una tienda completamente destrozada, fragmentos de vidrio literalmente por todas partes. Un poco de paranoia no relacionada, la coincidencia, ok, de que nos encontraras allí. Entonces gracias, estarían muertos si no estuvieras allí, si no fuera tan estúpido. No te preocupes por eso. Pone su mano en mi hombro. Así como fueron las cosas, nada más que podamos hacer ahora. Y estamos aquí ahora, no tienes que preocuparte. ¿Qué piensas de Michael? Bueno, vamos a ver. Lo conozco desde hace tiempo. No tanto como nuestro amigo John, pero sí desde hace algunos años. Michael puede parecer abrasivo,
pero es un tipo bastante sociable cuando está de buen humor. ¿Y cuándo es eso? Buen punto, pero aún así es agradable si llegas a conocerlo. Aunque un poco difícil, se pone muy a la defensiva y eso puede parecer tóxico. Oye, lo tendré en cuenta. No lo mimo demasiado, todavía me burlo de él. No es para intimidarlo, pero sus reacciones son bastante graciosas, así que no intimidar, solo entretenimiento. Ok. ¿Eso sigue siendo intimidación? ¿Cuánto tiempo hace que conoces a las chicas? Sayuri, desde siempre, ella me arrastró a su club y así fue como conocí a las demás. Entonces, por los demás estoy pensando 2 meses. ¿Club? ¿Qué clase de club? Un club de literatura, ya sabes, donde escribes poemas, lees y haces otras cosas relacionadas con la literatura. ¿Ah? Yo me habló de ese club. ¿De verdad? Sí, creo que lo escuchó de alguna parte. Dijo que la presidenta de su club era una chica popular o algo así. Bueno, esa sería Mónica. Se da la vuelta y mira a Mónica y luego vuelve a mirarme a mí. Entonces, no importa. Pero bueno, parece un buen club. Personalmente no soy escritor, aunque disfruto dibujando. Sí, creo que ya lo mencionaste antes. ¿Cómo es eso? Quiero decir que lo estoy intentando, creo que lo estoy consiguiendo, pero aún me queda trabajo por hacer. Principalmente dibujo algunas calaveras, cosas así, ¿sabes? Cosas de metal. Me di cuenta en tu camisa. Sí. sí, he sido tan fan desde que era un niño. ¿De verdad? ¿Tus padres te permitieron escuchar esas cosas? Mi papá y mi hermano siempre lo escuchaban también. Supongo que se puso de moda. Creo que aún sigue de moda, creo que lo de metal, ¿no? Es que yo como siempre escucho música de videojuegos, pues quise escuchar otro tipo de género musical para de mientras esté en lo que yo juego, traduzco y edito los videos. O en lo que checo las redes sociales. Entonces, como me cansé un poquito de escuchar música de videojuegos, decidí tomar otros géneros musicales como el remix, creo que un poquito de reggaetón, algo de Bad Bunny y todo eso. Y otras canciones, pero no sé si considerarlas como reggaetón, no sé. La que sí, el género musical que más me gustó, que estaba como que de moda, es la del funk. No sé si ustedes lo escuchan, pero es una música que te inspira o te da motivaciones para seguir adelante. Muy, muy, muy buen género musical, la verdad, la de funk. Mi papá se dormía mientras lo escuchaba. ¿En serio? Diferentes gustos. Yo personalmente no lo haría. Extraño. Ayuda. Alguien que me ayude. Alguien que me ayuda, por favor. Eso. Vuelvo enseguida. Espera. Thomas abre la puerta y sale corriendo. ¿Qué diablos pasó? Miro a mi alrededor. Mónica y Yuri se ponen de pie, alertados por el grito espeluznante. Vamos, mueve el culo. Cierto. Thomas, ¿dónde estás? Él está aquí. Esperen, no vengan. Michael, Mónica, Yuri y yo llegamos a la escena. Detrás de Thomas yace un cadáver recientemente fallecido con una herida punzante en la cabeza. Con un cuchillo ensangrentado en la mano, Thomas está congelado en su lugar, mirándonos con los ojos vacíos. Una chica está arrodillada junto al cuerpo ahora podrido. Gracias. Thomas, ¿estás bien? Él no responde y simplemente agarra su cuchillo con más fuerza. Bueno, me salvó de ese hombre ahora mismo. ¿Y ella quién es? Ella se acerca a nosotros. Mi nombre es Zoe. Ah, ok. Esta chica creo que no aparece en ningún otro mod, ¿no? O es nada más parte del Walking Dead. Es terriblemente silencioso. Mónica extiende su mano. Bueno, es un placer conocerte, Zoe. Mi nombre es Mónica. Soy Yuri, encantada de conocerte. Toma, ¿por qué no hablas? ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Es Cyrilex. Miro a Thomas todavía perdido en sus pensamientos. Físicamente parece estar bien, ni una sola gota de sangre en él. ¿Y tú? Espera, cállate por un segundo. Oye, eso no fue muy agradable. Estoy seguro de que podemos hablar de eso más tarde. Thomas, ¿tienes ganas de hablar? Pareces un poco molesto. Sí, estoy bien. Michael frunce el ceño pero descarta la respuesta evasiva, de todos modos. ¿Qué haces aquí, Zoe? Me perdí. Estaba tratando de encontrar algo para comer, pensé que sería una buena idea salir cuando estaba oscuro
Ya sabes, para que no me vieran. ¿Para que no me vieran? Bueno, tenemos algo de comida en la casa de allá. Y planeamos obtener más suministros con Ergues y Tomás mañana. Sí, me encantaría unirme a ustedes. Soy mira hacia abajo, agrandándose el estómago. ¿De dónde vienes? Unas cuadras más abajo. Mi casa está. Ve adentro. Finalmente habla. Esa sería una buena idea, no es seguro aquí. Continuemos nuestra conversación adentro. He estado bastante tranquilo, pero eso podría cambiar rápidamente. Hasta. Bueno, ha estado, perdón. Una disculpa. Damos la vuelta y hacemos nuestro camino de regreso a la casa. Mónica, Yuri, Michael y yo. Me doy la vuelta. Tomás permanece en su lugar. ¿No vienes? Ve sin mí, estaré allí en breve. ¿Qué podría tenerlo tan preocupado? ¿Conoces a esa chica de algún lado? No. Oye, idiota, Elilex. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Hey, soy. ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¿Qué pasa? Tomás mira al resto del grupo. Solo quería hablar un rato con Zoe en privado. Creo que nos conocemos de algún lugar antes. Entra, Elilex. Podemos hablar de esto más tarde. Por favor, no tardes demasiado. No te preocupes por eso. No es nada demasiado importante. Zoe se acerca y yo me preparo para unirme al resto del grupo. Pero cuando la paso, noto la marca de mordedura en su hombro previamente oculta por la oscuridad. ¿Cómo? ¿No se ve? No te preocupes por eso. Pero cuando la paso, noto. ¡Ah! Es ella la que tiene la mordedura. Oh, ¿de qué querías hablar? Entró asegurándome de no mirar atrás. ¿Qué estás haciendo? Espera, lo siento. Espera, no me siento muy bien. Oye, ¿qué está pasando allí? Esto no es bueno. Corriendo de regreso vamos a Zoe caída agarrándose el pecho. Una mezcla de aguas rubiales de color rojo oscuro sale de su boca. Tosiendo violentamente comienza a convulsionar. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Tomás? Creo que puedo ayudarla. Sé primeros auxilios. No te acerques más. Todos se detienen en seco. Nos quedamos inmóviles viendo cómo sufre Zoe. Y después de un tiempo, ella se detiene. ¿Está muerta? No de toda muerta, así que digamos, pero. ¿Qué demonios acaba de pasar en ese momento? Thomas probablemente vio venir esto. Sí. Probablemente no quería que lo viéramos acabar con ella. Pero si ese fuera el caso, de todos modos ya no importa. Está muerta en el suelo en un charco de su propia sangre y contenido estomacal. Thomas llegó demasiado tarde. Pero no es su culpa, no había nada que pudiera haber hecho. Miro. Espera. Cuidado. ¡Ay! ¡Oh, su puta madre! No tenía la mano en el teclado. ¡A la verga, eso estuvo cerca! Toma la garra del cuello y apuñala rápidamente a Zoe en la nuca. Su brazo extendido tiembla, avanza poco a poco. Tomás pisotea la parte posterior de sus rodillas, enterrando el cuchillo en ella. ¡Su puta madre! ¡No mames! ¿En serio, eh? ¿Qué dice? Ah, ya. Toma pisotea la parte del episodio. Estoy entrando en ella una vez más. Ha caído en el suelo como un muñeco de trapo. No mames, de verdad me tomó de sorpresa porque normalmente yo nada más sostengo el mouse para darle clic a los diálogos y leer lo siguiente. Pero en este juego es más que normal, así que debo tener la segunda mano en el teclado. Ok. Sus extremidades ahora verdaderamente sin vida están extendidas sobre la cerca de concreto. ¿Estás bien? Sí. Regresemos ahora. Correcto. Tomás pasa junto a nosotros con el ceño fruncido. Oye, ¿qué pasó allá afuera? Podemos escuchar que algo estaba pasando. ¿Y por qué Tomás se ve como completa? ¿Por qué Tomás se ve como una completa mierda? ¿Están bien?
Las dos son recibidos por cámaras, por caras amargadas, bueno, amargas. Thomas cierra la puerta detrás de él, inmediatamente desplomándose contra ella. Había una situación, lo manejamos, vuelvan a dormir. Natsuki mira al resto de nosotras preocupada. ¿Dijiste que la conocías? Mentí, nunca la había visto en mi vida. Vi una marca de mordedura en su hombro, no creo que ella lo haya notado. ¿Qué? ¿Por qué pretender conocerla? No podía ser en que entrara a la casa, tampoco sería bueno si entrara en pánico. Obviamente eso no funcionó. Cometí un error, me congelé, fui demasiado lento en mi ejecución. Creo que no respondiste mi pregunta. Si realmente no se hubieran conocido antes, hoy habría sentido curiosidad. Si ella tendría en su cabeza que hablar con Thomas a solo sería buena idea. Y pretender conocerla, actuar amigablemente, eso le haría bajar la guardia. No me di cuenta antes, pero Thomas es mucho más calculador de lo que pensaba. Pensando muy rápidamente. Me alegro de que esté de nuestro lado. Espera, todavía no has explicado lo que pasó. ¿De qué estás hablando? Probablemente sea mejor que no lo supieras. Y lamento que ustedes tuvieran que ver eso. Tomás, vete a dormir, puedo estar de guardia un rato. Es una buena idea, descansa un poco. Tomaré la próxima guardia, así que quedaré despierta y le haré compañía a Michael por un rato. Pero para el resto de ustedes deberían irse a dormir. Tenemos un largo día mañana. Pero Mónica tiene razón, no debemos presionar demasiado el tema. Bien. Eso también va para ti, Alex. Los demás comienzan a alejarse, pero Mónica me agarra del hombro. Asegúrate de que Thomas esté bien, ¿sí? Por supuesto. Vamos. Nos dirigimos a la sala de estar. Thomas se acuesta en uno de los sofás. Yo hago lo mismo. Oye, no. ¿No? Estaría bien. Podemos hablar de ello en el futuro. No estoy de humor ahora mismo. Estoy aquí si quieres hablar. Oye, ¿sí? Thomas arroja su cuchillo sobre la mesa, un diseño militar muy afilado. Huellas de la sangre de So manchan a la hoja, perdón. Tómalo. ¿Qué? So. Tengo un extra. Espera. Ok. Thomas se da la vuelta para mirar hacia los cojines del sofá. Supongo que es el final de nuestra discusión. Miro hacia el techo. Escucho los murmullos distantes de las chicas de arriba y las dos mirando la puerta. Eso debe haber afectado a Thomas. Todo se acumula. Las cosas no van como él quiere tener que lidiar con estos infectados. Eran personas. Lo que pasó con Zoe fue recordatorio de eso. Ya están muertos, pero eso no cambia los hechos. Matar gente a que no que tenía recuerdos. Personas que han disfrutado de picnics con sus familias. Personas que han sufrido pérdidas. Personas que tenían otros que las amaban. Gente real que los extrañaría. Y para sobrevivir tenemos que tirar todo eso por la borda. Son diferentes, se convertían en algo completamente diferente. Irreconocibles si no fuera por las facciones de sus rostros. Sin ningún control lo pierden todo. Simplemente caminan sin rumbo fijo. Recordatorios, ambulantes de las vidas que han sido arrebatadas de las historias que nunca serán contadas, a las que nosotros les pondremos fin. En este momento estamos tropezando hacia la nada. Un viaje sin rumbo y sin fin. Cierro mis ojos, perdón. Mañana veré lo que piensan los demás, perdón. Me alegro de que estén bien, de que estén aquí. Ok, se ha guardado el. Ok, el juego ya se guardó. Yo creo que ya eso sería todo por hoy del Walking Dead Literature Club. La verdad no me lo esperaba lo de que la chica Zoe la mordieran. Yo pensé que iba a entrar en la historia, pero no. Así es la cosa. De hecho, así como tipo la serie de Walking Dead. Que cuando una persona conoce a alguien, pues en mitad de un apocalipsis zombie, es de esa persona que estaba en peligro, haya sido mordido y la tuvieron que matar antes de que esta persona se convierta en un muerto viviente. Y pues la verdad se me sorprendió. Hasta creo que le puedo tomar como un clip
y subirlo a mi cuenta de TikTok. Que ya, de hecho, ya voy a empezar a subir clips a mi cuenta de TikTok, o sea, de cada video que yo suba al canal. Entonces yo creo que ya eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Si es así, pueden dejarle su like y también me ayudaré muchísimo en que compartieran el video. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, siempre estarán en la descripción del video. Pueden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y pueden chatear conmigo si quieren o pueden enviarme alguna cosa si tienen alguna duda sobre próximas traducciones o mods de DLC. Ya saben, Erilexayan 23 guión, bueno, más bien Erilexayan guión bajo 23 hashtag 1396, ya saben. Y también si les gusta el contenido que yo subo al canal, pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les notifique cada vez que yo haya subido un nuevo video. Pues eso sería todo, les ha hablado Erilexayan y nos vemos para un próximo video. Adiós.